Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega está colaborando con Estados Unidos. Según una fuente anónima digna de todo crédito, el Departamento de Estado le garantizó un aterrizaje suave en Bolivia si les hace el favor de señalar a los próximos candidatos a ser sancionados después de su salida. El comandante los reunió en un solo lugar e incluso los condecoró con una medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Acuerpado por sus empleados, digo, sus correligionarios, el comandante Ortega aprovechó para saldar una cuenta pendiente. El general Humberto Ortega era el jefe del ejército. Que ya entonces, desde entonces, con la salida del gobierno, simplemente decidió pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones y convertirse en un peón de la oligarquía y del imperio, un servidor de la oligarquía y del imperio. El comandante no explicó por qué ha guardado ese resentimiento desde hace casi 30 años, pero esa constelación que se hizo debe haber sido poderosa. Por su parte, Humberto Ortega no hizo ninguna declaración, porque está escribiendo una enciclopedia de 25 tomos para responderle a su hermano. En los años 90, todavía, en el hemisferio norte, reverberaba el Big Bang. El presidente de UNEN aprovechó el evento para solicitar que el Estado deje de transferir a la Universidad Centroamericana su parte del 6%. Creo que Luis Andino tiene razón. Esa plata debería de reasignarse a la UNAM Managua, que necesita urgentemente el dinero para poder seguir financiando la carrera académica del bachiller Luis Andino. Él está matriculado ahí desde el año 2006. 10 años después, en el 2016, se convirtió en presidente de UNEN y ahí se ha mantenido hasta el 2018. Traten ustedes de pagar 12 años de mensualidades, útiles, transporte, alojamiento y comida y después hablamos. Mientras la crisis económica avanza hacia la devaluación de la moneda, este martes tuvo lugar otra dramática devaluación. La Orden de Independencia Cultural Rubén Darío fue entregada a los líderes de UNEN, que son los verdugos de la autonomía universitaria. Sí, la misma orden concedida a Julio Cortázar ahora fue entregada a Fidel Moreno, Yasser Martínez y Leonel Morales. Lamentoso, lamentoso, lamentoso. Y en algún lugar de la cosmopista, Darío y Cortázar se están riendo. Taiwán donó 3 millones de dólares a la policía de Nicaragua para cubrir gastos de atención hospitalaria. El dinero va a rendir mucho, considerando la costumbre oficialista de negarle atención médica a la gente cuando más la necesita. En un gesto que seguro congraciará a Taiwán con la comunidad internacional, la donación fue recibida por Francisco Díaz, funcionario penalizado por la ley Magnitsky. Como no puede tener relaciones con un banco legítimo, Díaz va a depositar los 3 millones de dólares en la alcancía del comandante. Y porque el gobierno está empeñado en hacer sufrir a la Iglesia Católica en cada oportunidad posible, Laureano Ortega le puso serenata a Nuestra Señora del Trono en el viejo Chinandega. Noche santa, de estrellas refulgentes, nació Jesús. El evento fue un éxito, porque el gobierno no tuvo que acarrear empleados para que hubiera público. Los sacerdotes presentes guardaron silencio y le ofrecieron su sacrificio al Señor. Saben, pudo haber sido mucho peor. Pudieron haber llevado a Ciclo. Buenas noches.